Autorepuestos Los Reyes, en la calle Hermanos Mercedes número 3, al lado de la Fortaleza, en Los Hoyitos, tiene todas las piezas para vehículos americanos y japoneses, con los mejores precios del Ceibo, y la que no tenemos, en 2 horas se la traemos. Autorepuestos Los Reyes, somos los reyes de los repuestos en el Ceibo, con teléfono 552-2683. Recuerde, en la calle Hermanos Mercedes número 3, al lado de la Fortaleza. Fortaleza, atendido por el popular Careguinea. Autorepuestos Los Reyes en el Ceibo. Nosotros te enseñamos a quererte. En Belladerma somos profesionales en hacerte querer. Que descubras tu belleza más allá de la belleza. Que seas capaz de ver donde nunca antes habías visto. Sentir donde nunca antes habías sentido. Belladerma Medicina Estética. Todo lo hermoso que llevas dentro, nosotros te ayudamos a mostrarlo. Tratamientos estéticos faciales y corporales. Belladerma Medicina Estética. Un lugar para quererte. 809-532-6479. Cabañas Princesita, a la altura del kilómetro 1.5, carretera Ceibo Atomayor, con todas las condiciones y el confort que tú te mereces, aire acondicionado, televisión, servicio de intercom y bebidas de tu preferencia, agua fría o caliente y luz permanente las 24 horas, portón eléctrico para su mayor comodidad, discreción y seguridad. Cabañas Princesita, en el Ceibo, salida hacia Atomayor, con las atenciones experimentadas de su propietario, Carlos Poirier, y un personal altamente calificado. Cabañas Princesita, un pequeño paraíso para la intimidad y el placer. Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaim. Al sentirnos más comprometidos con su salud, hemos ampliado nuestra planta física para un mejor servicio. Contamos con las más espaciosas y acogedoras habitaciones. Consultamos para todas las especialidades médicas. Los más avanzados equipos para realizar radiografías y análisis de todo tipo. HPV, un moderno aparato para detectar cáncer de cuello uterino. Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaim. Recibimos los seguros de salud Senasa, ARS Humano, ARS Salud Segura, AMA, ARS CIMA, ARS Renacer, APS ARS, ISPOL, Colonial, ARS Futuro, ARS Constitución, ARL, ARS Paric Salud, Universal, ARS Popular, ARS Asmar, entre otros. Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaim. Estamos ubicados en la Avenida Manuela Díez Jiménez, frente al Parque Eugenio Minches del Ceibo. Teléfonos 809-552-2764 y 809-552-2250. Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaim, su centro médico de confianza. Compra, venta y motopréstamos El Tío, el que te saca del lío. Damos 130 días para tus artículos más que los demás. Compra y venta de dólares con la tasa más baja del mercado. Estamos abiertos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Más información al 809-552-3883. Ven ahora mismo y compruébalo. En la calle de Obergé, esquina Alicia de Castro, número 47, en Los Cajuiles, sin bla bla. Bla, bla. Compra, venta y motopréstamos El Tío, el que te saca del lío. En el Ceibo, F. Castillo Motopréstamos C por A, con su gran feria de motocicletas CG125 con solo 4,000 pesitos de inicial y motores AX100 con el inicial de solo 8,000 pesitos. F. Castillo Motopréstamos C por A, con las finas y personalizadas atenciones de su administrador, el popular Aldín. Estamos ubicados en la calle General Antonio Ramírez, número 41, en el sector de Ginandiana, próximo a Conani, con el teléfono 809-552-4804. F. Castillo Motopréstamos Sepora. ¡Móntate así de fácil! Ya, acaba de comenzar el mejor programa de la región este, la voz de las comunidades. Francisco Álvarez Quito, Quiquito,
Ya ustedes saben, voz de las comunidades. Laboratorio Clínico Doctora Ubia. Somos laboratorio por excelencia. Profesionalismo destacado en bioanálisis. Laboramos las 24 horas para una mejor respuesta a tus emergencias. Confianza y seguridad en nuestros resultados con un mínimo tiempo de espera. Laboratorio Clínico Doctora Ubia. Estamos afiliados a los seguros de salud ARS Palix Salud, ARS Humano, ARS Meta Salud, ARL Salud Segura, ARS Reservas y ARS Constitución. Ubíquenos en la avenida Manuela Díez Jiménez, número 8, esquina Gastón F. del Icne, al lado de la parada hacia la Romana. Teléfonos 809-552-3985 y 809-520-9509. Laboratorio Clínico Doctora Ubia. Seguros y precisos cada momento. Bien, estamos aquí frente al señor Francisco Rodríguez. Buenos días, hermano, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Okay. Bien, cuénteme qué le sucede, qué pasa. Ok, yo vine a dar una declaración sobre, o a desmentir de algo que dijo la mamá de la señorita Clary, que sobre una relación que tiene con Wally, un joven que está detenido, está preso en la cárcel pública de aquí del Ceibo. Entonces han pasado cosas que ella vino, dijo a la televisión, dijo aquí en cámara, que no es del todo cierto. Esta pareja de jóvenes pues tienen una relación amorosa desde hace unos 3, 4 meses, no sé. Y ha pasado un pequeñito problema de que la muchacha estaba como embarazada, parece que ella abortó, no sé cuál razón, no sé. Y la mamá pues quiere presionar más al muchacho de que siga preso, hacer un nuevo expediente. Entonces estamos... Como familia nos acercamos a la joven. La joven dice que ella quiere a su novio y él la quiere muchísimo. Entonces ellos están de acuerdo en que cuando él salga, que pensaba salir el mes que viene, el día primero, el día 2, pues yo mismo conseguirle empleo y eso, y ellos hacer su vida. La mamá no está de acuerdo. Dijo como que tenía que haber 3 partes de acuerdo entre la familia de ellos, que era el papá de la niña y ella. Ella les dio rienda suelta para que la niña decida qué quiere hacer. Ella dice que ella quiere al joven y que quiere hacer su vida con él, que no quiere ningún tipo de problema. Ok, es decir que ellos tenían un romance, eran novios. Sí, desde unos 3-4 meses, creo, por ahí. Sí. Ok, ¿este con relación al caso que ocurrió el domingo en la cárcel del Ceibo, usted dice? Sí, señor. Ok, y entonces el joven que cometió el hecho, ¿qué dice él? Él dice que automáticamente lo suelte. Él va a tener su... Quiere estar con su mujer y ella quiere estar con él. ¿Y ustedes como familia entonces se quieren comprometer a darle seguimiento? Nosotros nos acercamos. Antes de ayer fue. Nos acercamos muy amistosamente. Quedamos un acuerdo que ya todo quedaba de decisión de ella, porque la mamá vio que ella lo quería y que él la quiere. Incluso yo le propuse, mire, nosotros lo que podemos hacer, somos pobres. Quizá el abogado suyo, lo que busque dinero y eso, nosotros no tenemos dinero para darle. Lo que sí podemos es brindarle apoyo familiar a la niña durante el este preso, ya buscarle una casa o algo módico, comprarle los trastes, por lo menos lo más primordial, hasta que él salga y empiece a trabajar, que le voy a conseguir empleo donde yo trabajo y que ellos hagan su vida. Estuvo todo de acuerdo y todo muy bien. Después, cuando vinimos, que ya íbamos a ir ayer en la mañana al Tribunal de Menores y a resolver todo eso, estábamos todos de acuerdo y todo bien. Después la señora dijo que no, que eso se iba a resolver, que si quería que lo suelten, como que habría dicho el papá, que si querían que lo suelten, que no le importaba a él como mucha cosa. Y la mamá dijo como que tenía un primo, que si no el primo preso, que si no el primo resolvía allá adentro. Es una acusación un poco, ¿qué le digo? Es una acusación, diría yo, de muerte o de más problemas. Y nosotros no queremos ningún tipo de problema. Si tiene que irse a vivir la niña con nosotros, hasta que él salga, allá ella puede vivir. ¿Qué relación tiene usted con la persona que está detenida? No, yo vivo con la mamá de ella solo, con la mamá del joven. Yo vivo con la mamá del joven. Igual. Ok, ¿su nombre? Francisco Rodríguez. Dice Encarnación Medina.
Ok, ¿cuál es tu parentesco con la persona que está detenida? Hermano. Hermana. ¿Me puede contar la historia de lo sucedido? Bueno, es como ya antes mi padrastro te había dicho, de que cuando sucedió el caso, nosotros nos acercamos a la familia. Ese mismo día, cuando ellos llegaron, nosotros estábamos esperando a mi padrastro para que nos llevara a San Pedro, para ir donde la niña, ve cómo seguía, y para cualquier cosa nosotros hacernos responsables. En esos mismos instantes vimos que llegaron y fuimos a la casa de ellos a conversar con las familias de ella. Cuando llegamos, ellos están ahí, le propusimos varias cosas. En ella está que en qué podían ayudarla, que cuáles eran sus proposiciones, que si ellos estaban de acuerdo, nosotros nos hacíamos responsables de llevárnosla, ponerle frente a la niña mientras mi hermano saliera. El fin fue que después de eso quedamos de acuerdo en que sí íbamos a subir ayer al tribunal. A las 9 de la mañana quedamos de recogerla a su casa. Cuando fuimos a su casa, ella dijo que tenía, la mamá dijo que tenía que llevar los niños de ella a una vecina para que se le quedaran con ellos, que subía de una vez. Esperamos como 2 o 3 horas ahí en el tribunal de menores, no subió. Volvimos a la casa, tampoco estaba en la casa. Fuimos yendo como hasta las 6 de la tarde. Nada, no se encontró. Por la noche yo voy donde la mamá y me dice que ella no subió porque la niña estaba mala. Yo le dije, pero ¿dónde está la niña? Y me dice, no, ya está allí donde mis familiares. Cogí para donde estaba la niña y le dije saludo, y la que salió fue la niña. Yo dije, oh, hola, dime cómo tú estás. Y me dijo, yo estoy bien. Sabe que cuando uno sale del médico, siempre le recetan su medicamento, eso era lo que ella estaba bebiendo. Y yo le digo, dime, ¿en qué hemos quedado? Porque ayer acordamos algo. Y me dice, no, es lo mismo que yo te dije ayer. Y ella lo que me dijo era que ella sí quería a mi hermano y que estaba dispuesto a estar con él. Y lo mismo dice mi hermano, que él está preso, pero que nosotros, las familiares, no vamos a ser responsables de ella hasta que ella salga. Ok, ¿cómo entra la joven a la cárcel? Bueno, yo misma no te puedo decir cómo entró, porque yo sí estaba el domingo allí en la fortaleza con mi hermano, pero era día de menores, yo estaba con mi niño. Cuando ella llega, yo estoy con mi hermano en su palomar. Ella sube, saluda normalmente. Mi hermano me está recogiendo una ropa para que yo me la lleve para la casa. Yo salgo, digo, está bien, nos vemos. Ella se queda muy abrazada con mi hermano y besándose y todo eso. Mi hermano tiene la costumbre de llevarme siempre a la puerta. Él se quedó con ella y bueno, todo ello ahí con su momento romántico, besándose y abrazándose. Digo, está bien, nos vemos. Ella dice que ella llegó con una señora, hace como regando una revista. Eso fue todo. Después, cuando llego a la casa, de rato mi abuela me va a buscar y me dice, ven, yo también encuentro raro porque mi abuela nunca me va a buscar y que así a la casa. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, que la muchachita que viene aquí, que tiene como unos 5 veces que ha venido aquí, llegó allá sangrando y dice que eso es un problema, dije, que ella le pasa cada rato. Yo digo, dime, Clary, ¿qué te pasa? Y me dice, no, que estoy sangrando. Yo dije, ¿y cuántos meses tú tenías cuando te llegaba la menstruación? Y me dijo, como 1 o 2. Yo le dije, cuidado. ¿Uno o dos qué? ¿Eh? ¿Uno o dos qué? Meses, que okay. No le llegaba la menstruación. Ok. El fin es que ella no quería que llamaran a su familia. Cuando yo le digo, no, es que nosotros no podemos coger para el hospital sin ninguna familia, sin ningún familiar tuyo. Ella entonces me dice, es que mi mami me va a pelear. Yo dije, ¿cómo que tu mami te va a pelear? Porque ella es tu mamá y es la que tiene que estar al tanto de todo. Nada, entonces ella lo que hizo fue llamar a una tía. Cuando la tía llega, ella tuvo tiempo de hablar con la tía. A los ratos entonces se puso como inconsciente, dijo que estaba viendo borroso y yo estaba untando el colado y cosas para que volviera, no volvió. Entonces llamaron a la mamá llegó y ella estaba inconsciente. La mamá se ponía a revisar la cartera de ella, de la muchachita que andaba con una cartera. Dice que andaba con una ropa del tío de ella, que andaba con la sobra de ella y que había salido de que a una rifa. Que con el papel de la rifa ella le enseñó, que había salido con 300 pesos. Y todo eso. Es decir, ¿ella estuvo con tu hermano ahí en la cárcel? Sí, ella estaba, porque cuando yo llegué, ella quedó... yo me iba para la casa cuando ella llegó, mi hermano estaba recogiendo la ropa. Entonces, ¿la posición de ustedes como familia, cuál sería delante de la joven?
ustedes como familia del joven que está detenido, ¿cuál será su posición? Nada, nosotros estamos dispuestos a que si no le entregan, nosotros nos hacemos responsables. Los familiares son los que nos quieren ahora. Porque es lo que él dice, que él la quiere y ella también. Y los familiares, como nosotros somos los familiares, como él está preso, nosotros nos hacemos responsables hasta que él salga. Okay. Le hemos prometido hasta que si quiere que le firmen un papel, se le firma sin ningún problema. ¿Tu nombre? Lisa Encarnación Medina. ¿Qué tú eres del joven? Hermana. La Megaplaza Bienvenido Sport y la Superplaza Bienvenido Sport están de madre. Con nuestra feria de muebles, electrodomésticos, cristalería, ollas de presión, licuadoras, planchas y nuestro gran especial de abanicos. Arreglos florales, relojes, perfumes, blusas, pantalones jeans y nuestro gran departamento de calzados. Todo preparado para ti, mamá. Megaplaza Bienvenido Sport y Superplaza Bienvenido Sport, avenida principal y detrás del Parque Duarte en el Ceibo. Felicidades a todas las madres del Ceibo y del mundo. Megaplaza Bienvenido Sport y Superplaza Bienvenido Sport, donde lo bueno llega primero. Madrecita del alma querida. Centro Naturista Nutricional, Salud Humanizada. Aquí encontrarás los equipos más modernos para realizar todas las patologías e indicadores de salud, como son para la columna, disco o hernia discal, colon, hígado, pulmones, gastritis, circulación, diabetes, riñones, entre otros. También contamos con equipos estéticos donde puede detectar más de 30 enfermedades en tan solo segundos. Productos 100% natural al por mayor y al detalle. Nuestro trabajo es totalmente certificado. Estamos ubicados en la calle José María Veras, número 67, detrás del Centro Campesino en El Ceibo. Para consultas, llámenos al 829-505-8906 y 829 283-2725. Centro Naturalista Nutricional, Salud Humanizada. Expertos en la salud natural. Atención, damas. Llegaron las fajas Salomé. Todo tipo de fajas. Tenemos la última colección de los pantalones que levantan los glúteos. Cosel de todo color. Fajas para hombres. Tabla abdominal. Mentonera. Banda postquirúrgica. Gel corporal. Rollo osmótico. Shorts y falda que levantan los glúteos. Todo lo relacionado con fajas Salomé. Estamos en la calle 8, número 18, en el sector Las 500. Con Aimé, la esposa de Moreno. Le acomodamos los precios para que usted pague como pueda. Es momento de lucir como siempre has querido, con Fajas Salomé. Ya abrió sus puertas en El Ceibo Refricentro López, ahí mismo en la curva, en la rotonda. Ya no hay que viajar a la capital. Reparamos tu nevera, tu abanico, tu lavadora. Tenemos además repuestos nuevos y usados, administrado por Jimmy Peralta y la compañía del ingeniero José Peralta y el técnico Giancarlo Estrella. Teléfonos 809-613-7682 y 829-579-3401. Abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Refricentro López en la curva, ahí mismo en la rotonda. Ya no hay que viajar para capital. Repuestos Los Primos, con piezas originales y alternativas para todo tipo de motores. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6.30 de la tarde, con las gentiles atenciones del Primo y Orlando. Estamos en la avenida Manuela Díez Jiménez, al lado de Carol Super Deli. Teléfono 829-844-8264. Además, piezas para lavadoras y neveras con su experto en reparación. Repuestos Los Primos. Buenas noches a todos los amigos televidentes de su programa La Voz de las Comunidades. En este momento acá nos encontramos en la calle 10 de Ginandiana. Que no ¿Diga? Tenemos casa, que estamos en alquiler. Dígame. Que no haga una casa, que no tenemos casa, que estamos en alquiler. Ok, ¿y quién usted le hace? Gobernador. Ok, ¿y su nombre? Sonia François. Gracias. ¿Quién usted vive en esta casa? Sí. Ok, gracias Sonia. Doña, ¿cómo está? Buenos días, hijo. Saludo, ¿cómo se siente?
Estamos en la comunidad, mira cómo están las calles, mira cómo están las casas. Por lo menos, mira mi casita que está cayendo encima. Yo soy una mujer mayor y usted no puede trabajar. Y así sucesivamente, hay muchas cositas que no se faltan. ¿Tiene mucho tiempo usted viviendo por acá? Sí, un tiempecito en algo por aquí. Ok. Bueno, que se recuerden que nosotros estamos ya aquí pegados de río, pero que también tenemos esperanza de que también nos hagan algo en esta calle, que no pongan esta calle. Mira, con esta calle cuando llueve uno no puede casi caminar por aquí porque está lleno de garacha. Después que las lapillaron, entonces ya me sirve que también nosotros tengamos también un derecho de mismo, tener algo, de vivir un poquito más cómodo, más en otras condiciones. Gracias, doña. Aquí pueden ver los amigos televidentes las condiciones de la casa donde vive la doña acá. Doña, una pregunta, ¿cómo se la hacen ustedes por acá en la noche? ¿Hay luz por acá? Sí, la luz está bien, la luz está estable. La calle, la lámpara, ¿cómo están? Bueno, nosotros por lo menos para acá va a ser un poquito de oscuridad, pero de ahí aquí, como yo tengo un bombillo afuera y allí también, en fin, que de luz por aquí estamos un poquito, pero allí hay una lámpara que no alusa otras partes, sino como yo tengo un bombillo, pues alusa una parte aquí, pero aquella partecita allí se ve oscuro de noche, más oscuro allí en aquella esquina, ¿verdad? Está un poco oscuro. Okay. Pero de por aquí, por la luz está bien. Gracias. Sí, que la calle está fea, que hay que meter un rueda, cuando llueve eso se hace lodo, que uno no. Si viene un camión, se enchiva. Si pasa un motor, se enchiva. Uno tiene que caminar a pie. Ok, gracias, hermano. ¿Usted vive por acá? Sí, allí atrás. Gracias, hermano. Sí, explíqueme, señor. Oh, pero mire cómo está la calle, que queremos que el señor gobernador o el síndico, aunque sea relleno, que nos tire. Aunque sea relleno, que nos necesitamos. Que esto cuando llueve por aquí, los caballos pueden caminar. Ok. Los muchachos. Esto no da saber que, bueno, esto es el diablo. Ok, ¿tiene mucho tiempo usted viviendo por aquí, esta calle así, mi don? Yo tengo por aquí 10 donde que nací. Mira la condición. Que un pedacito, nos me doblando así con las 15 ahí. Aunque sea relleno que nos eche, no. Ahí no te agradecemos. Sobre el alumbrado, sobre las condiciones de la casa, por acá hábleme un poco sobre sí, eso. Sí, ahora mismo que hay un proyecto bueno que el gobernador tiene con. Que va a reparar 200 casas, por aquí mismo está la mía, en grupo, mire cómo están las casas, feísimas. Esa misma casa ahí, pues, ahí es un aguacero, mire ahí mismo, en esa misma casa ahí. Y lo único que necesitan nada más es una maderita para ir para el frente o para allá atrás. Ok, gracias, caballero. Sí. Aquí está en malaria. Bueno, aquí estamos, cuando llueve, mira la muestra, todavía cómo se ha puesto el agua, el lodo. Hay que salir con los zapatos en la mano. La casa, ya tuve la muestra. Mi esposo lamentablemente falleció, y pensaba mejorarla, pero ya tú sabes, no hay fuerza para continuar. O sea que, ¿y qué necesita usted? Yo necesito cemento, necesitar son muchas cosas, pero no tengo zinc, no tengo madera, necesito blog, necesito cemento, de todo yo necesito, pero lo que se pueda hacer, lo que se pueda, la ayuda que puedan dar, se agradece. Gracias, doña. Aquí. Gracias por venir por este barrio. Mira, cariño, mira, el motivo de esto es para decirte, a ver si el síndico se preocupa, aunque sea por hacerle los contenedores a este pedacito, este callejoncito, porque el ingeniero varón me dijo que no se puede faltar, porque si no hay hacer y contenedores. Entonces nosotros estamos preocupados por eso, porque esto es un pedacito, que si le hacen los contenedores hasta con cemento, le cementamos, para que aunque sea uno contenedores curviados, porque esto no es calle, tú ves que es como un callejón, ¿verdad que sí? Y esa mata también, que las autoridades de la corporación o la defensa civil tomen cartas en el asunto, porque tú te imaginas que venga una tormenta, ¿eh? ¿Cómo deteriora el tendido eléctrico? Entonces nosotros estamos pidiendo eso, que por favor vengan en un auxilio de este pedacito de barrio. Por favor, es cuanto. Y gracias, cariño, okay, por venir, preocuparse por nosotros. Pues, hable, tú ves cómo está la casita, cómo fue la persona. Deplorable, no hay asistencia, no hay nada. Solamente vienen en un auxilio, por cuestión de votación. Yo lo que tengo es un año de vivir por aquí.
y yo veo cómo vivimos las personas de por aquí. Es deplorable, no hay ayuda, no hay nada. Todo está destruido, tú lo ves. Y cuando entonces venga un ciclón o vengan cosas, entonces vienen de quien ayuda. Pero ahora es que se necesitan las ayudas antes de que pase el problema, ¿verdad que sí? Yo supongo que es así. Eso es, amor. Mira. Gracias, doña. ¿Cómo se sienten? Bien. Jovencita, hábleme un poco sobre la problemática que le está ocurriendo a este barrio por acá. Yo no sé, porque yo no vivo por aquí. ¿Usted no vive por acá? Ok. ¿Y usted vive por acá? También ella vive por aquí. ¿Usted vive por acá? Sí. Explíqueme, ¿qué hace falta por aquí? Bueno, la calle, mira cómo está por aquí. Ese lodazal que hace por aquí cuando llueve, que nadie puede cruzar. Ok, siga. Y la luz que no prende. Aquí, esta calle no la arreglan. Yo no sé por qué. Mira, eso aquí parecen que violan los perros. Porque, mira, allí están arreglaron. Y aquí no, porque. Y mira cómo está esto. Cuando llueve, eso parece una vaina de puerco desde allá abajo. Una porcina. Ok, gracias. Explíqueme usted, jovencita, que estaba hablando. Dígame, hábleme sobre los malos olores por acá. Sí, los malos olores, y cuando llueve hay mucho lodo. Sí, ya. Solo eso. Bueno, fíjate que yo bajo por aquí siempre en este motorcito a buscármela. Yo vengo aquí a trabajarme, bajo por aquí, esto está un poco malo, sí, esperamos de las autoridades que le hagan algo a los que viven por aquí, ¿me entiendes? Nosotros mismos bajamos y escogiendo lucha por estos hoyos. Okay. Esperamos de las autoridades que le metan mano a esto, que por aquí viven familias también, esos son votos. Gracias, don Ramón. Adelante. Para la voz de las comunidades, Adelín Álvarez. Continúa la voz de las comunidades. Centro Médico del Este y Especialidades, el centro médico más completo, donde usted se consulta con destacados especialistas en las ramas de cardiología, obstetricia, medicina general, ginecología, cirugía, bioanálisis, urología, pediatría, entre otras. Además, contamos con sofisticados equipos, mamógrafo, sala de rayos X, incubadora para recién nacidos. Realizamos partos normales y cesáreas, habitaciones espaciosas y confortables para nuestros pacientes. Emergencias las 24 horas del día. Estamos ubicados en la calle Nuestra Señora del Rosario, detrás del Ayuntamiento Municipal, en Los Hoyitos del Ceibo. Teléfonos 809-552-2737 y 809-552-2505. En el Centro Médico del Este y Especialidades aceptamos los seguros de salud ARS Palex Salud, ARS Humano, ARS Salud Segura, AMAP, ARS CIMAC, ARS Futuro, ASEBAP, APS ARS, SEMA, ARS Renacer, ARS Constitución, ARS de las Fuerzas Armadas, ISPOL y ARS Colonial. En el Centro Médico del Este y Especialidades no desmayamos esfuerzos por su buena salud. Farmacia Peniel. Los medicamentos que usted necesita a precios razonables y de calidad, aquí están. En Farmacia Peniel también somos fantasía, perfumería, papelería, regalos y más. Y es que pensando en la comodidad de nuestros clientes, brindamos el más ampliado servicio. Farmacia Peniel. Estamos ubicados en la calle Fray Luis Oregui, frente a la Escuela Pública del Sector Villaguerrero en El Ceibo. Teléfono 829-241-8363. Farmacia Peniel, la más completa y económica. Al servicio del pueblo. Dios te bendiga. Librería Miscelánea William de Francisco de la Cruz, la más completa en papelería, fotocopias en color y en blanco y negro, plastificados, encuadernados, cosméticos, cristalería, materiales de oficina. Además, tenemos tintas y toners para impresoras, verifón y más. Librería Miscelánea William. Estamos ubicados en la calle Rafael Besorrilla, esquina Arzobispo Meriño, en el barrio El Retiro, ahí mismo, próximo a la escuela Manuela Díez Jiménez, con las finas atenciones de Telma y Wilson, y nuestra sucursal en
en la avenida Manuela Díez Jiménez, al lado del Cuerpo de Bomberos, con el teléfono 809-552-4021. Librería Miscelánea Huilla, con todo lo que buscas y cerca de ti. Ya está en el Seibo, Lubricomas Pito. Venta de gomas nuevas y usadas con la montura incluida. Lubricantes de las más reconocidas marcas con cambio de aceite gratis. Balanceo computarizado de tus gomas. Bandas, baterías para todo tipo de vehículos. Reparación de gomas y más. Lubricomas Tito. Nuestra ubicación es en la calle Rafael B. Zorrilla, detrás de Repuestos Tito. Con el teléfono 809-995-0344. Lubricomas Tito. Excelencia en la calidad de nuestros servicios. Motopréstamos Ñuñute, donde te damos el mejor servicio de internet con la velocidad más alta en el mercado. Escáner, fotocopias, trabajos computarizados, entre otros. También ofrecemos todo tipo de préstamo con la tasa más baja del mercado. Motopréstamo Ñoñote, calle Tomás Otto número 14 en Los Hoyitos. Teléfonos 809-552-2298 y 809-967-2401. A la hora de un buen préstamo y buen servicio. Motopréstamo Ñoñote. Cinepil Seibo presenta, con motivo a su 41ª graduación, su gran rifa. Este viernes 26 de julio, a partir de las 9 de la noche, en el programa La Voz de las Comunidades, con tres grandes premios. En el tercer lugar, una memoria USB de 16 GB. En el segundo lugar, una cámara digital. Y en el primer lugar, una tablet nuevecita. Ya lo sabes, así que compra tu boleto en la oficina de Cinepil del Seibo y estudiantes de la promoción por solo 100 pesos. Viernes 26 de julio, 9 de la noche, por Teletoro, Canal 14. Y él me dijo no, porque a mí me dieron de alta y yo le dije, él ya salió a llevarte la ropa. Y después nos quedamos, yo estaba lavando para subir para la casa. Y nos quedamos ahí. Cuando dieron las 3:30, nos llamaron. Al senio, que Clary está mala. Yo le dije, mala. Después volvieron y llamaron. Sí, que Clary se puso mala, que está derramándose en sangre. Bueno, yo no sé dónde ella se puso mala. Entonces nosotros nos fuimos para... nos dijeron no, que la vamos a llevar al hospital. Fuimos al hospital a las 3:40. Buscamos en emergencia, buscamos el hospital entero. Le preguntamos a la doctora Canela, ¿trajeron una niña mala? No. Vino la doctora, fuimos y le digo, ¿y tú sabes de dónde es la casa? El hermano mío era motoconcho aquí. Él dijo, sí, yo sé dónde es. Fuimos, encontramos la niña desainada en sangre en la cama. Tenía una colcha, la colcha estaba llena de sangre, una toalla. Aquí yo también tengo ropa. Ellos le cambiaron la ropa a mi hijo. El pantalón que ella andaba no apareció. Ahí yo tengo ropa. Que la pueden ver, la pueden buscar. Aquí yo tengo ropa que fue de la que yo le mandé al hermano mío para la clínica. Este era el poloche que ya salió. Ahí está. Esta fue de la ropa que yo le mandé al hermano mío que estaba interno. Ellos le pusieron eso. Le entraron ese poloche en su parte, abajo. ¿Y que ella botó? Sí. Y ese parte, porque la otra, la colcha y todo lo otro, ellos lo botaron, yo no sé.
Estos eran los zapatos. ¿Qué te dijo tu niña? ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo llegué, ella estaba inconsciente. Y yo le pregunté, ¿qué fue que te pasó? No sé. Y después le preguntamos a la persona, ¿y cómo ella llegó aquí? Ah, que un motoconcho no la trajo y nosotros somos humanitarios y la recibimos. ¿Y ustedes? ¿Y por qué la trajeron aquí? ¿No la llevaron a mi casa? No sabemos. Y yo le dije, ¿cómo que ustedes no saben? Bueno, nosotros lo más que hicimos, arrancamos con la niña para el hospital y a darle su salud, a ver si se salvaba, porque yo estaba desmayada. ¿Y tú no sabes quién le hizo eso a la niña? Bueno, después tuvieron persona detenida y el motoconcho habló. ¿A quién acusan? Y el motoconcho dijo que una guardia se la pasó a él y le dijo, llévala a una casa, yo no sé. Y que ella estaba en la fortaleza, que ella entró, no sé con qué persona era que le entraba. Porque ella no salió para la fortaleza de aquí. ¿Pero tú crees que la violaron en la fortaleza? Sí, la violaron en la fortaleza. ¿Ella no pudo hablar? Ella no pudo hablar. Ella estaba inconsciente. ¿Pero y después? La endrogaron. En la fortaleza la endrogaron. Yo tengo todos mis papeles, mi certificado de la corte y de todo. ¿Qué día ocurrió ahí? El domingo 30. El domingo 30. Sí. Tú, como a las 3 de la tarde fue eso. ¿Ya han puesto la denuncia ustedes? Sí. Pusimos la denuncia. ¿Contra quién se querellaron? Bueno, a lo primero no. Contra desconocido, porque yo no sabía. Y después la familia del joven andan atrás de mí. Dice que para que quedemos en un acuerdo. Está preso, ¿eh? Familiar. Él está preso. ¿Cómo se llama el joven? A él le dicen de que igual. No están sé. Ofreciendo dinero. Ellos no ofrecen dinero, ¿no? Que lo dejen entre familiar. Y como que ellos no tienen dinero. Y yo no puedo hacer eso así porque yo tengo dos niñas más. ¿Qué edad tiene tu niña? 16 años. La pregunta de Wally, ¿ella se conoce? Ellos se conocían, parece. Pero, ¿y él estaba preso, Wally? Sí, él estaba preso. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luceneida Mercedes Segura. Venga. ¿Tú no sabes el apellido de Wally? No. ¿Está preso él? Sí, él está preso. Todavía, espérate. A veces te envenena. Está ciego, no es verdad. Envenena. Ya le envenenaron, pues. O sea, te envenenan de hacer caso. No quiere hacer el sueño. No te veo probado. Incluso él me dijo: mira, cuando yo le enseñé, él me enseñó la no me guardé esto. No, pero ya yo le dije. No, pues tú puedes hablar con tu hija, pues tu rostro no va a salir. Pero bueno, que te... Nuevamente, ¿cómo tú llegaste a la cárcel realmente? Que yo llegué fue con una señora y yo le expliqué ya. Pero explícanos de nuevo, todos los detalles, cómo tú fuiste, cómo ocurrió la cosa.
Dime. Yo iba para la clínica a llevarle una ropa al tío mío. Y hubo una señora que me dijo, vamos para la cárcel a llevar, a entregarle unos folletos que ella, que ellos cristianos y esto, a los presos. Y entonces entramos, y cuando entramos, yo cogí para la celda 9, que ahí es que, vive Wallen. Y eso, y la hermana de él estaba ahí, y yo entré normal. ¿Y este, él te forzó? No. ¿Fue por mutuo consentimiento? Sí, no me forzó. ¿Cómo nace ese amor tuyo con él? Hoy bien, como nació el de usted con su hija. Que él venía por aquí abajo, pile veces. ¿Cuántos años tú tienes? 16. ¿Él venía a un punto de droga? Sí. Explícanos bien. Abre sus puertas en el Seibo, el Club del Ahorro Familiar, la forma más fácil de ganar y ahorrar. Aquí encontrarás papel de baño, desinfectantes, lavaplatos en pasta y líquido, cloro, pinol, suavizante para ropas, limpia inodoros, desgrasantes, lustrador para todo tipo de muebles, almidón para planchar, champú anticaspa, líneas de productos para el pelo, pañales desechables, Amorol y más. Club del Ahorro Familiar. Estamos ubicados en la calle Doctor Teófilo Hernández número 7, en el sector de Quinandía. Diana, próximo a la Bomba Shell. Servicio a domicilio llamando a los teléfonos 809-610-8493. Club del Ahorro Familiar, la forma más fácil de ganar y ahorrar. En Navidad y Año Nuevo, ponte al día. Ponte al día en el pago de tu factura de energía eléctrica. Evita el corte del servicio y cargos adicionales por atraso. Nuestras oficinas comerciales, centro de atención telefónica de este 24, puntos de pago y página web están disponibles para ti. En Navidad y Año Nuevo, EDESTE, estamos más cerca de ti. EDESTE comparte con el pueblo dominicano el valor de la Navidad. Y es nuestro compromiso caminar a la excelencia en un servicio que devuelva bienestar. En respuesta al esfuerzo de los dominicanos, EDESTE desea unas seguras fiestas navideñas y un promisorio año nuevo. Ya usted no tiene problemas en el Seibo con asuntos de dinero rápido, porque aquí está Papito Motopréstamos con su nueva administración, donde resolvemos tu problema económico en solo 15 minutos. Acércate a nosotros con tu motor, pasola, todo tipo de vehículo, casas, fincas, y tendrás un trato especial. Estamos en la Manuela 10 número 7, en el segundo nivel de almacenes Harold en el Seibo, con teléfono 552-2675. Papito Motopréstamos, resolviendo tus problemas de dinero al instante. Hermana, buenos días. ¿Cómo tú estás? Bien. Háblame de la situación, de la problemática que lo está afectando a usted aquí. Bueno, es un séptico que tiene mucho tiempo y no lo quiere resolver. Mira cómo baja todo el agua negra ahí. Y la señora no quiere ni Guarioné resolver eso. ¿Quién es la señora? Josefa. Dime tú, ¿qué diría Dios ante una pastora así? Porque ella es pastora. ¿Es pastora ella? Sí, de allá de Magarín. ¿Y le tiene este problema? ¿Este problema le ha creado este problema a ustedes que pasa para por aquí? Sepa. Entonces, ese es el agua del séptico que sale, sí, por aquí, por lo de ustedes. Sí, mira, todo eso. Todo eso. Increíble. Otra cosa, mira cómo está eso ahí. Aquí limpian este patio y no vale, porque cuando mira eso, de que llueve toda esa basura, baja para acá. ¿Y ahí mismo que está el séptico? Sí. ¿Y no han ido ustedes donde las autoridades de salud pública para que...? Sí, ellos han venido, pero ellos no saben cómo la forma de resolver eso. ¿Y la señora qué dice? ¿Qué ha dicho? Que ella no puede gastar todo ese dinero en eso. ¿Arreglando el séptico? Sí. Ok. ¿Cómo se llama esto por aquí? Los Cajuiles, respaldo 26 de febrero. A esa casa pertenece el séptico. ¿Y el séptico está allá en la casita ahí? Ahí. Y lo conectaron, dice ahí a la letrina. Mira. Bien, entonces ahí está el séptico y luego pues la tubería bajan directamente para la casa de esta familia que están aquí abajo. Y en total abandono, como que no lo limpian ni nada.
Por aquí estamos en la calle Respaldo 26 de Febrero, donde ha llegado el vecino Germán. Vamos a ver qué ocurre, si van a quitar el material o qué es lo que está pasando. Vamos a buscar a quien lo echó para que lo retire. Eso hoy hay que retirarlo de ahí de una forma u otra, porque es un abuso. Por ahí no pueden transitar los vehículos. Además, mira, el agua se está desbordando por ese lodo ahí. Porque esa zanja la hicimos ayer, Johnny, que pagó ahí. Entonces, si no aparece el que lo tiró ahí, ¿qué pasaría entonces? No hay que retirarlo, tiene que aparecer quien lo retiró. Vamos a investigar quién fue. Hay otra persona también que se acostumbran a romper la calle para conectarse con el alcantarillado sanitario, con el agua. El ayuntamiento, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, precisamente voy ahora, que me mandó el síndico, a investigar allí que alguien rompió. Todo el que rompa la avenida va a tener que echarle asfalto, como mismo estaba. Porque si nos llevamos de donde todo el mundo rompe un pedazo, no vamos a tener asfalto dentro de un par de años. La calle va a volver a lo que era antes. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esta calle, que sufrimos mucho para que se nos faltara este seibo, para que un grupito de desaprensivos hoy nos desbaraten toda la calle. Y especialmente este pedacito de calle, ¿cuándo se va a faltar, Germán? Bueno, eso está en un proyecto, no, pero eso está en un proyecto de asfaltado. Todo esto, donde quiera que haya un pedazo así, está en un presupuestado, en un proyecto del gobierno. Ok. Vamos a buscar el nervio. ¿Y quiénes son realmente los responsables, los dueños de esto? Wilnelio. Ok. De lo que realmente ocurre, ¿qué le afecta a ustedes por acá en este sector? Buenas tardes, Francisco Álvarez, también buenas noches. Buenas noches a cada uno de los que sintonizan La Voz de la Comunidad. Es nada, como tú has podido percatarte, Quiquito, en el día de ayer llamamos para hacer una pequeña denuncia con relación al irrespeto de ciertos empresarios con cuestión a ese arenero. Desafortunadamente, nosotros los que no tenemos talvia, tenemos que estar pasando por estos problemas. Como puedes ver, se estaba realizando una pared allá atrás, no se pudo hacer, pero la arena sí se pudo sacar y tirarse ahí en el medio de la calle. Conversamos con la persona directamente y nos dijo que él estaba en entrar a disposición para quitar la arena, pero el tiempo ha transcurrido, Quiquito. Y nosotros, desafortunadamente, como te dije, no podemos tener esa arena ahí porque primero se nos dificulta el paso del camión de la basura, que solamente pasa una vez a la semana. Primer problema, solamente pasa los jueves. Y si un jueves de una semana que no puede pasar el camión se nos acumula la basura, ahí vienen las enfermedades, las ratas, vienen los ratones, la araña, y eso dificulta el barrio por completo. Y no podemos seguir con esa incertidumbre, con esos inconvenientes, a sabiendas de que el dueño de esa casa, el dueño de ese terreno, viven en una calle donde está todo entalviado. Desafortunadamente nosotros no tenemos la calle entalviada y sí estamos pasando por el inconveniente. Ok, gracias. No, esa zanja la pagó ayer Johnny de Cana, porque no, eso era un lodo que no se podía ni de día ni de noche entrar a la casa. Ahí está el hombre presente. Ok, ¿qué opina usted sobre este material que está tirado en la calle? No, muy malo, porque que ni a pie ni caminando se puede caminar por aquí. Y ya eso tiene 3 semanas ahí, ese material ahí. Ni lo ve, de hecho no pueden jugar. Entonces eso es indebido, eso es indebido. Ok, ¿para qué usted hizo la zanja? O para que hubiera el agua. ¿Por qué? Porque le afectaba a ellos, por eso fue lo que me pagaron. ¿Y usted guapo, eh? ¿Eh? ¿Y usted guapo? Sí, ríeme la última muela por agitarme. Claro. Bueno, tenemos aquí a una vecina, ¿el nombre tuyo es? Marilyn. Marilyn, comunicadora, ¿verdad? Locutora, sí, periodista y profesora también. Habla un poquito sobre la realidad, la situación de esta comunidad, hermana. Bueno, nosotros tenemos... ¿Qué más para acá? Esa calle, permiso, papi. Tú, más para acá. Sí.
tenemos esta calle que faltó por asfaltar. Si usted enfoca aquí, cuando asfaltaron la calle, llegó hasta ese pedacito ahí. Y nos dejaron hasta la esquina sin asfaltar. Hasta ahí llegó el asfalto, ¿verdad? Sí. Y luego entonces, un pedacito aquí. Entonces tenemos el inconveniente de que cuando llueve se nos ensucian mucho las casas, mucho polvo, esa obstrucción en el camino para los vehículos y los niños jugar. Queremos que el síndico nos haga el favor de asfaltarnos el pedacito de calle que nos queda. Ok, ¿y su nombre? Marilín. El señor síndico Geraldo Casanova, que se acuerde de nosotros de aquí de la Respaldo 26, que el día pasado cuando tiraron el asfalto nos dejaron un pequeño pedazo. Pues yo creo que ya es hora de que él tome carta en el asunto, porque nosotros también somos ciudadanos y necesitamos una buena calle. Y más que esto, una calle que es prácticamente la Respaldo de la 26, de una principal de la avenida. Entonces nosotros como ciudadanos necesitamos una calle buena, transitable. Okay. Es todo. Autorepuestos Los Reyes, en la calle Hermanos Mercedes número 3, al lado de la Fortaleza, en Los Hoyitos, tiene todas las piezas para vehículos americanos y japoneses, con los mejores precios del Ceibo, y la que no tenemos, en 2 horas se la traemos. Autorepuestos Los Reyes, somos los reyes de los repuestos en el Ceibo, con teléfono 552-2683. Recuerde, en la calle Hermanos Mercedes número 3, al lado de la Fortaleza, atendido por el popular Careguinea. Autorepuestos Los Reyes en el Ceibo. Nosotros te enseñamos a quererte. En Belladerma somos profesionales en hacerte querer. Que descubras tu belleza más allá de la belleza. Que seas capaz de ver donde nunca antes habías visto. Sentir donde nunca antes habías sentido. Belladerma Medicina Estética. Todo lo hermoso que llevas dentro, nosotros te ayudamos a mostrarlo. Tratamientos estéticos faciales y corporales. Belladerma Medicina Estética. Un lugar para quererte. 809-532-6479. Cabañas Princesita, a la altura del kilómetro 1.5, carretera Ceibo Atomayor, con todas las condiciones y el confort que tú te mereces, aire acondicionado, televisión, servicio de intercom y bebidas de tu preferencia. Agua fría o caliente y luz permanente las 24 horas. Portón eléctrico para su mayor comodidad, discreción y seguridad. Cabañas Princesita en el Ceibo, salida hacia Atomayor, con las atenciones experimentadas de su propietario, Carlos Puerien, y un personal altamente calificado. Cabañas Princesita, un pequeño paraíso para la intimidad y el placer. Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaim. Al sentirnos más comprometidos con su salud, hemos ampliado nuestra planta física para un mejor servicio. Contamos con las más espaciosas y acogedoras habitaciones. Consultamos para todas las especialidades médicas. Los más avanzados equipos para realizar radiografías y análisis de todo tipo. HPV, un moderno aparato para detectar cáncer de cuello uterino. Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaim. Recibimos los seguros de salud Senasa, ARS Humano, ARS Salud Segura, AMAP, ARS CIMA, ARS Renacer, APS ARS, ISPOL, Colonial, ARS Futuro, ARS Constitución, ARL, ARS Palic Salud, Universal, ARS Popular, ARS Asmar, entre otros. Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaim. Estamos ubicados en la Avenida Manuela Díez Jiménez, frente al Parque Eugenio Minches del Ceibo. Teléfonos 809-552-2764 y 809-552-2250. Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaim, su centro médico de confianza.
Compra-venta y motopréstamos El Tío, el que te saca del lío. Damos 130 días para tus artículos más que los demás. Compra y venta de dólares con la tasa más baja del mercado. Estamos abiertos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Más información al 809-552-3883. Ven ahora mismo y compruébalo. En la calle de Vergé, esquina Alicia de Castro, número 47, en Los Cajuiles, sin bla bla bla. Compra-venta y motopréstamos El Tío, el que te saca del lío. En el Seibo, F. Castillo Motopréstamos C4A, con su gran feria de motocicletas CG125 con solo 4,000 pesitos de inicial y motores AX100 con el inicial de solo 8,000 pesitos. F. Castillo Motopréstamos C4A, con las finas y personalizadas atenciones de su administrador, el popular Aldín. Estamos ubicados en la calle General Antonio Ramírez, número 41, en el sector de Ginandiana, próximo a Conani, con el teléfono 809-552-4804. F. Castillo Motopréstamos C4A. ¡Móntate así de fácil! Ya, acaba de comenzar el mejor programa de la región este, La Voz de las Comunidades. Francisco Álvarez Quiquito. Ya ustedes saben, Voz de las Comunidades. Laboratorio Clínico Doctora Ubia. Somos laboratorio por excelencia. Profesionalismo destacado en bioanálisis. Laboramos las 24 horas para una mejor respuesta a tus emergencias. Confianza y seguridad en nuestros resultados con un mínimo tiempo de espera. Laboratorio Clínico Doctora Ubia. Estamos afiliados a los seguros de salud ARS Palix Salud, ARS Humano, ARS Meta Salud, ARL Salud Segura, ARS Reservas y ARS Constitución. Ubíquenos en la avenida Manuela Díez Jiménez, número 8, esquina Gastón F. del Icne, al lado de la parada hacia La Romana. Teléfonos 809-552-3985 y 809-520-9509. Laboratorio Clínico Doctora Upia. Seguros y precisos cada momento.